Plaza Mayor es Ara Mateix, Plaza Mayor del cinema y la literatura. ¿Per qué? Perquè avui a Castelló està Daniel Sánchez Arévalo. Ell ha vingut gràcies a Fundació Caixa Castelló a fer una xerrada col·loqui. Així que han pogut conèixer-lo de més a prop, una persona tímida, que és del seu entorn, per a fer pel·lícules fantàstiques, per a escriure llibres fantàstics i també per visitar Castelló. Daniel Sánchez Arévalo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, una de las últimas noticias maravillosas sobre ti que tenemos es ese premio finalista, el Premio Planeta, con La Isla de Alice. ¿Te parece? No está mal, ¿eh? Me parece genial. Una buena manera de, no de empezar en el mundo de literatura, ya habías escrito antes, no obstante, sí. Defines esta obra como la primera obra... Iba a decir en serio, pero no, no, bueno, tal vez no sea la mejor definición. Pero sí de una inmersión total en el océano de la literatura, de la prosa. Pero tengo una novela juvenil que está publicada en El Barco de Vapor y en la colección Roja, que fue muy bien además. Y luego una novela breve que la publicó Alfaguara. Pero yo entiendo que eso eran como cuando yo hacía mis cortometrajes, ¿no? que son maneras de foguearte, aprender, coger experiencia y confianza. Y aquí ha sido 2 años de inmersión dedicado única y exclusivamente a escribir la novela. Menos mal que me han dado el premio porque estaba ya sin ahorros. O sea, me había fundido todos mis ahorros. Claro, 2 años viajando encima a Estados Unidos. Ambientado en Estados Unidos. Claro, claro. O sea, estando por las zonas, que es súper cara esa zona, he llegado con el agua al cuello. Bueno, hemos de decir, cuando digo inmerso, es verdad que has dejado incluso algún proyecto que tenías entre manos incluso para centrarte en la escritura de esta novela, ¿no? Sí, sí, yo tenía justo hace un año, en febrero del año pasado, iba a rodar una película, se llamaba Los Presidentes, pero estaba tan metido en esta singladura que imagínate el momento en el que yo reúno a mis productores, además ya estaba todo aprobado, a Tres Media, mi productor de siempre de todas mis películas, y les digo, oye, mira chicos, es que no me viene bien. No me viene, no, va a ser que va a esperar la película y la verdad es que lo aceptaron muy bien. También es cierto. Es decir, y creí que vas a reproducir una lista de insultos, no. No, tampoco se había hecho ningún tipo de. Esto fue en octubre, o sea que fueron antes de empezar a soltar la pasta, vale, básicamente. Vale. Entonces había margen para. Porque una vez que te metes ya no, ya sí que no puedes pararlo. ¿Pero es un proyecto que está en puntos suspensivos y retomarás o ni lo sabes en estos momentos? No, es probable que no, porque cuando también hay algo de... que cuando yo dejo algo, también por algo será. O sea, yo creo que había también algo, alguna parte de mí que no estaba del todo convencido en torno a hacer esa peli en ese momento. Pero que la historia me gusta mucho, es un guión mío, o sea, pero a lo mejor la retomo algún día y a lo mejor de otra forma. Sí. Háblame un poco de Alice. ¿Quién es Alice? Pues... ¿Y por qué te vas a Estados Unidos? Bueno, porque has vivido allí, supongo, no sé, te has inspirado de alguna manera, ¿o por qué? Bueno, el irme a Estados Unidos tiene mucho que ver con... Yo he vivido allí 4 años en diferentes etapas de mi vida. Tenía muchas ganas de hacer una inmersión en la cultura norteamericana, hacer mi particular retrato de la sociedad norteamericana, pero no el punto de vista de un europeo mirando a los americanos, sino más de tú a tú. O sea, más... En el día a día. De mirarlos cara a cara. No esa cosa un poco a veces que miramos con cierta condescendencia a la sociedad norteamericana. Y bueno, eso era el principal factor. Otro es que la necesidad de volar, de sentirme libre. También es cierto que aquí cuando yo soy muy afortunado, hago mis películas, lo que quiero, pero el cine es un arte muy caro, hay muchas limitaciones, está muy constreñido y más en la situación actual. Entonces quería un poco como soltar esas ataduras y esa maravilla de que es escribir y que lo que escribes es principio y fin y no tienes que estar pensando cuánto cuesta cada cosa y cada palabra que escribes. Y en esa necesidad de volar, pues eso, me he ido al otro lado del océano y me he ido a la piel de una mujer, a la piel de Alice. Esto llama la atención, que la historia está narrada, vivida por Alice, que pierde al marido, tiene 2 hijos. La historia es así, ¿no? Ella reconstruye en los últimos pasajes, su último viaje de su marido, ¿no? Sí, es como y descubre cosas que no sabía. Sí, Alice, bueno, es una madre de una niña de 6 años, está embarazada de otra, pero vamos, que da luz en la página muy pronto, vamos. Y pues que su marido muere en un accidente de tráfico, lo que pasa es que ocurre muy lejos de donde se supone que tenía que estar.
Y acaba descubriendo que había estado yendo a una isla muy pequeñita, muy bucólica, en Cape Cod, en Massachusetts, durante más de 2 años, y decide dar un vuelco a su vida completamente para intentar desvelar el misterio en torno a la presencia de su marido en la isla, y se va a vivir a la isla. Esto no es spoiler, bueno, estos son las primeras 80 páginas, o sea que tampoco cuenta. Claro, realmente lo que son las vivencias de ella en esa isla, sí, lo que, sí, claro, donde la aventura vital, ¿no? de su paso por ahí. Y lo de la isla también hay algo de metáfora, ¿no? Es la isla de Alice, donde es la isla que es Robin Island, donde transcurre la acción, pero también es esa isla que todos tenemos, que a Alice se le ha hundido bajo sus pies tras la muerte de su marido, y cómo tiene que aprender a reconfigurar esa isla y a tocar tierra, ¿no? Es tu primera novela, además, finalista de Premio Planeta, voy a decir una buena novela. Pero tú la defines en alguna ocasión como esta es mi mejor película porque realmente podemos hacer cada uno de nosotros nuestra película leyendo La Isla de Alice. Claro, a mí es que siempre me ha pasado como lector, cuando yo lo he visto una adaptación de una novela al cine, casi siempre me ha defraudado porque lo que yo he pensado, imaginado, proyectado en mi cabeza, siempre es mucho más potente que sea el director más maravilloso del mundo. Entonces, yo entiendo que eso le pasa a casi todo el mundo. Casi todo el mundo prefiere siempre, los que se han leído la novela a la película, casi siempre. Entonces, y también soy un gran defensor de que el proceso creativo no está terminado hasta que no lo lee el lector, o en el cine hasta que no ve la película el espectador. Y entonces me imagino eso, como tantas versiones como lectores tenga la novela, y para mí eso, y creo que cada versión probablemente sea la mejor para cada uno de esos lectores. ¿Y la sensación de ver una película terminada o de recibir el libro encuadernado y terminado es parecida? ¿O no tiene nada que ver? No, son sensaciones similares. Yo recuerdo cuando fue, o sea, lo bueno y lo malo del Premio Planeta es que te arrebatan, o sea, que dicen tu nombre esa noche y al día siguiente te han arrebatado la novela de las manos porque en 3 semanas tienes que estar en las librerías, o sea, entonces no, hay que editarla, ¿no? Y recuerdo una sensación de que te arrebaten a tu bebé como que acaba de nacer y te lo quitan de tus brazos, o sea, que yo pasé unas semanas muy angustiado, como diciendo, tenía mucho mono, tenía mucha necesidad, no quería salir de la isla, pero recuerdo cuando me lo dieron ya ya impreso. Acerradito impreso. De repente esa sensación fue absolutamente mágica y especial, y es un poco parecido a cuando ves tu película ya terminada en una sala de cine en grande, pero esto que es más palpable. Y no da un poco de vértigo eso también, ese paso, ¿no? Cuando empieza a verse la película, cuando empiezan, sí, a leer el libro, no sé si sientes mucha curiosidad por saber qué opinará todo el mundo cuando la lees, les preguntas a tus amigos, o prefieres, sí, 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 no. No, yo, como te he dicho antes, que yo sí siento que el proceso lo termina el lector. Yo soy muy activo en las redes sociales, soy muy sensible además a la opinión de todo el mundo y me afecta mucho lo bueno, pero incluso más lo malo, pero que siempre hay de todo. Pero sí, además yo creo que es fundamental estar abierto a ser poroso a las opiniones de los demás, porque si no, yo creo que te quedas como, si te encierras en tu círculo, en tu burbuja, donde no dejas nada externo que te influya, yo creo que al final eso te anula como creador. Es artificial. Sí. Al final eso, que pierdes el contacto con la realidad, y perder el contacto con la realidad para un creador es el principio del fin, a no ser que seas un genio. O sea, te hemos seguido en las redes y lo hemos comentado todos porque nos ha hecho gracia el protagonismo de... ¿Es perro o perra? Perrito o perra. Porque aparece, es una gran compañera de la Brigitte, tu vida. La Brigitte. Aparecen muchísimas fotografías a tu lado, en tu libro, que es tu confidente. Bueno, los que tenemos perro podemos entender, ¿no?, la relación. Y es que además casi coincidió con... Casi todo el proceso creativo ha coincidido con o sea, la Brigitte tiene casi 2 años y yo he estado 2 años, o sea, empecé un poquito antes, pero casi hasta conmigo durante casi todo el proceso de la escritura de la novela, y me ha dado algo que yo no tenía, que era rutina. O sea, el tener un ser vivo al que hacerte cargo todos los días hace que tengas que tener una serie de horarios y respetar unos horarios.
Y yo recuerdo aprovechar al máximo cada minuto que me dejaba, porque es una perra... Mira, ¿ves? Se pone ahí y dice, oye, me caso. Antes de sacarla a pasear, o antes de darle de comer. Sí. Antes además, era muy cachorrito. Cuando es cachorrito, todo el rato es, quiéreme, hazme, juega conmigo y hazme feliz. Sigue siendo bastante cachorro, de hecho, pero sí me ayuda mucho en todo el proceso. Qué bonito, cuánto cariño. Bueno, Daniel Sánchez Arévalo, vostès, el sonará evidentemente, pero títulos de películas como Azul Oscuro, Casi Negro, que fue... Bueno, después de los cortometrajes, llega Azul Oscuro, Casi Negro y fue la bomba. Pues justo se hace ahora 10 años. La película años. Es muy buena, pero quiero decir, la aceptación, los premios, la crítica... Sí, sí, no, es que... Fue un espaldarazo. Y fue justo hace 10 años. Hace 10 años. En marzo ya. Del 2006 se estrenó. Y es verdad que además fue una... Las sensaciones que yo he tenido ahora con la novela han sido muy parecidas a las que tuve en su momento al estrenar la película. Estuvimos en Málaga en el festival, los tres premios que nos dieron, las primeras de cambio. Como que lo sientes como una especie de abrazo, de bienvenida. Y La noche de los planetas y todo lo que ha pasado después con la novela ha sido muy parecido. Recuperar... Es un chico muy de premio. Sí, es verdad que luego te mal acostumbras. Bueno... Es bonito también que te quiten lo bailado. ¿Y tienes, no sé si decir, actores fetiche o son amigos o simplemente personas en las que confías en tu trabajo? Porque se repiten, Kim Gutiérrez aparecen casi todas ellas, Antonio de la Torre... Sí, Raúl Arévalo. Raúl Arévalo, que no es primo tuyo, decía él en una entrevista, porque se ve que se lo había preguntado mil veces. Sí, ese es mi triunvirato, ¿no? De hecho, con Antonio de la Torre, en todo lo que yo he hecho desde los últimos 12 años, en todo lo que yo he hecho está... presente. De hecho, en la novela está presente. Hay un personaje que es Antonio, que es Antonio de Málaga, que es el dueño de una tienda del espía, que es el cómplice de Alice en sus pesquisas detectivescas. Y porque yo pensaba, si esto alguna vez acaba siendo una película o me acaba llevando al otro lado del charco a dirigir, Antonio se tiene que venir conmigo en la maleta. O sea, entonces, directamente lo escribí un personaje para él. Antonio, desde el punto de vista del espectador, es alguien con mucha fuerza, es alguien que se transforma en el personaje. O sea, no lo ves al actor nunca. Sí, yo creo que es definitivamente el personaje que está interpretando en cada momento. Es muy camaleónico, yo creo que Antonio. Y eso le pasaba al principio, que era cuando yo empecé a currar con él, pues igual había hecho ya 30 y pico películas, pero papeles muy pequeñitos y nadie le conocía. O sea, pero porque tiene esa capacidad de que cada vez es un poco diferente. Sí. Y eso es maravilloso, ¿no? Luego está Raúl Arévalo, que tiene algo que tiene empatía, que tiene algo que le ves y te cae bien, te hace querer seguir viéndole. Y luego está Kim, que Kim pues es probablemente el mejor actor de su generación. O sea, con Kim tiene una relación además de amistad, personal. Bueno, con los tres, son como hermanos. O sea, con el que más contacto tengo a diario es con Kim, además vivimos muy cerquita. Pero sí, los tres son... familias, son irrenunciables. ¿Consultas con ellos o con cualquier otro amigo, ¿no? Cuando tienes un guión en ciernes o en el proceso cómo es tu manera de trabajar, ¿lo consultas, lo compartes con compañeros o con gente de tu confianza? A ver qué te parece, cómo lo ves o no. Sí, yo tengo un círculo, lo que te decía antes de que un creador, si te rodeas de acólitos y de gente que solo te aplaude y te ríe las gracias, al final te mueres como cineasta o como escritor o lo que sea. Yo tengo un grupo de amigos que nos machacamos vivos, o sea, que yo les cuento a ellos, incluso cuando tengo una idea, pues quedamos, se la cuento, y simplemente ver cómo reaccionan, cómo respiran, incluso hemos llegado a veces en Primos, por ejemplo, yo le dije a Raúl, a ver, ¿qué te gustaría a ti interpretar? Y el personaje de Primos de Raúl, pues lo parimos juntos, el tipo de personaje que era. En Primos él interpreta a un padre, iba a decir desahuciado, pero no sé si es la palabra, ¿no? Pero una persona. No, eso es Antonio. No, en Primos es el primo, es el Julián. Ah, es el divertido, sí, el primo divertido, poco, perdón, me he equivocado. Un poco para afuera, chulesco. El que quiere redimir a la hija de Antonio. Años viviendo una tía petarda que antes o después. Pues es muy curioso esta manera de trabajar. Y luego también la cantidad de premios que han surgido y lo diferentes además que son... Un poco, aquí estas son imágenes de Primos, precisamente, ¿no? La diferencia temática en las películas, porque Azul Oscuro, Casi Negro es...
un drama que te deja ahí con ganas de... que piensas, que te da, hace reflexionar. Sí, sí, yo, o sea, yo... Primos es, tiene puntos más divertidos, también tiene una parte... No, Primos es una comedia, o sea, es la única que realmente es comedia de cabo a rabo. Y luego La Gran Familia Española es muy curiosa, porque yo creo que sí que retrata mucho la idiosincrasia de por aquí. Sí. ¿No? Hay algo de, bueno, ese retrato, o sea, a mí me, con cada película me gusta ponerme, aunque al final yo siempre, la cabra tira al monte y mis temas son mis temas, tiene mucho que ver con la familia, la necesidad de encontrar tu sitio, tu hueco en el mundo, esa parcela de vida que te ha tocado vivir, intentar ser, pues aceptar las limitaciones, pero como algo positivo, no como en vez de algo que te bloquea, sino todo lo contrario, de bueno, esto es lo que me ha tocado, pues voy a intentar ser feliz. Pero intento retos nuevos constantemente, porque si no, yo creo que también perdería el estímulo y la motivación. Claro, detrás de una novela, como La Isla de Alice, o detrás de esas películas, el que ya es un treball de creación, de escritura, de imaginación, que es un treball de guionista, también para un escritor, ¿no? Yo haría una especie de paralelismo. Tú empezaste así, empezaste de guionista escribiendo, porque has hecho guiones también para series de televisión. Sí, sí. Por ejemplo, Hospital Central. Bueno, Farmacia de Guardia también. Empecé en Farmacia de Guardia. Sí, claro, yo cuando leo Farmacia de Guardia digo, pues aquí Daniel debía ir en chupete a trabajar. Jovencito. De hecho, en ese momento era el guionista más joven en el panorama televisivo español. Ahora ya ahora ha cambiado mucho eso y ahora ya hay mucha gente muy joven, pero yo empecé con 22 años como guionista de Farmacia de Guardia, que eso sí que es entrar por la puerta grande, o sea, porque lo del largometraje, incluso la novela, yo creo que viene después de mucho, mucho trabajo, de muchos años, de mucha experiencia, pero que lo primero que escribas sea un capítulo de Farmacia de Guardia y que te lo compren para hacerlo, en la serie de más éxito en ese momento. Y una de las... o sea, yo recuerdo que yo escribí el penúltimo capítulo que tuvo una audiencia de 46%, hubo 11 millones y pico de espectadores, o sea, eso hoy día es imposible, o sea, ahora mismo con un 20 ya es un mega éxito. Entonces eran tiempos diferentes. Sí, era otro. Y entrar ahí de la mano de Antonio Mercero, que fue como un padrino ángel de la guardia que me cogió. Que te llevó. Sin ser nada ni nadie, porque yo, o sea, no iba ni recomendado ni nada. Yo escribí un guión y llamé a la puerta, sin, nadie me conocía, no tenía referencias. Eso sí que fue algo que me cambió mucho la vida. ¿Y por qué escribes? O sea, ¿el gusanillo desde cuándo lo tienes? Porque aquí escribes, que yo no sé si es guión o es realidad. Digo, yo ya de pequeño iba psicoanalista para no aburrirle, me inventaba historias, pero bueno, esto... Es cierto. Sí, sí. O sea, es cierto que yo empiezo a escribir muy, muy tarde. Estudié empresariales y estoy licenciado. Pero, pues porque soy de la generación del baby boom, somos muchos. Y hay que estudiar algo de provecho. Algo de provecho. Ay, yo que soy de la misma generación. Y entonces pues me metí en empresariales porque tenía salida. Y yo soy muy aplicado y la terminé, pero recuerdo que en el último año me aburrí muchísimo y empecé a escribir. Escribía relatos cortos y se lo pasaba a mi familia, a mis padres, y me decía, oye, pues esto está muy bien. Y yo, ah, sí. Y eso fue poco a poco. Y recuerdo que terminaba la carrera, mientras buscaba trabajo, ese verano, ya fue cuando empecé a escribir más en serio. Y ahí cuando un día me lancé, ¿y si escribo un guión de Farmacia de Guardia? Y probó suerte. Pero a mí lo que me hacía ilusión no era tener una carrera como guionista, era ver mi nombre en la televisión. Guión de... Esa era mi ilusión. Pero además, no te ponías en una berenjenal fácil, quiero decir, claro, porque claro, escribir un guión para televisión, además de una serie de condicionamientos técnicos, ¿no? De maneras específicas de escribir, que no es que te metieras en un berenjenal fácil. Sí, pero bueno, funcionó. Pero realmente era la única serie que a mí me gustaba en ese momento, entonces pues no tuve que elegir, era bueno, voy a probar, voy a hacer un... Porque yo leía muchísimos guiones, pero americanos, eso, o sea, yo desde que tengo uso de razón estoy viendo películas y series y lo tenía todo grabado. O sea, que hay algo de formación casi involuntaria, ¿no? Durante tantos años, que de repente yo sabía estructurar un capítulo, pero de ver tantos. Haber leído mucho. Luego haces, bueno, al mismo tiempo que guionista de series,
tus cortometrajes, que eso sí eran guiones, o escribes guiones para otros también, ¿no? Sí, otro contenido, y cortometrajes tuyos. ¿Y cómo surge la primera posibilidad de hacer un largometraje que es como una quimera, visto desde fuera? Pues fíjate, fue un proceso muy poco a poco, porque ahí me nominaron al Goya con Express, un corto que hice en vídeo. En ese momento el vídeo era muy raro, porque casi todavía no estaba como ahora, que sacas el móvil y has hecho una película. Y fue el primer corto nominado a los Goya. Pero un corto de 3 minutos que hice en un día. Y de la noche a la mañana muchos productores me dijeron, oye, queremos producirte una película. Y yo era como, no, yo todavía no. Socorro. Yo no estoy... Ya llevaba muchos años escribiendo para televisión, había hecho ya muchos cortos, pero yo no hice mi primera película hasta que yo dije, es que no tengo una historia larga que contar. Entonces, cuando tuve una historia larga que contar, hice la película. Y pasaron, y además sentía que todavía no estaba formado, que tenía que hacer más cortos. Hice como 3 o 4 cortos más, uh-huh. Y cuando ya me sentí preparado, entre medias establecí la relación con mi productor, con José Antonio Félez, y cuando ya le dije, oye, creo que ya, le pasé un guión, me dijo, esto está bastante bien, vamos a hacerlo. ¿Cómo nace Azul Oscuro Casi Negro? Me parece un... Pues mira, Azul Oscuro Casi Negro nace en el máster... Yo me fui a estudiar un máster a Estados Unidos de cine, porque después de estar 8 años escribiendo guiones para televisión, me di cuenta que necesitaba formarme, que necesitaba como dar un paso atrás, uh-huh. Que todo lo que escribía, lo escribía por intuición. Entonces conseguí una beca, porque es carísimo estudiar allí, y estando allí, pues empecé a hacer mis primeros talleres de dirección y a hacer mis primeros cortos. Y el proyecto de fin de curso era escribir un guión de largometraje. Y yo escribí en inglés, Azul Oscuro Casi Negro, Dark Blue Almost Black, que transcurría en Manhattan, entre Queens y Manhattan. O sea, aquí era como Moratalaz, el centro, sí, pues allí era más o menos parecido. Pero me volví con ese guión debajo del brazo, lo traduje al español, pero estuvo 5 años metido en un cajón. O sea, todo el mundo lo ignoró, pero de mal. Pero es que es normal, y menos mal, porque si se hubiera hecho la primera versión, no hubiera sido la peli que luego fue. Y o sea, en ese periplo, en ese tiempo, el guión fue... Mutando muchísimo. Uh-huh. O sea, la historia es la misma, pero no tiene nada que ver, por otro lado. Y luego, cuando empiezas a enterarte de las nominaciones, vale, que molan y tal, pero no es un poco como de... ¿En serio? ¿La reacción cuál es? Pues, que a todo esto, tus películas son muy de nominaciones y de Goyas, quiero decir. Pero la carrera de Azul Oscuro fue muy lenta, ¿eh? Cuando se estrenó, muy poca gente fue al cine a verla. Pero poco a poco, en ese momento también era más posible que ocurriera fenómenos del boca a oreja. O sea, la película estuvo en Madrid 1 año en cartel. En un cine estuvo durante 1 año. Hoy día eso sería imposible. Imposible. O sea, ya no hay el efecto boca a oreja, no te da tiempo a que ocurra. Entonces, o sea, como que fueron muchos pequeños hitos. Primero fuimos a Málaga, uh-huh. Se estrenó la película, no fue a verla nadie. Luego nos cogieron en Venecia, fue más gente a verla. Luego llegaron las nominaciones a los Goya, fue un poquito, o sea, pero todo muy, muy de goteo. No fue un boom. Un camino. Fue muy poquito a poco todo. Vamos a ver un momentito de estos que nos gusta mucho en las teles, siempre que te lo pondré, el que no sea vosotros, que es cuando recoges el Goya. Ay, no, por favor, qué verdad. El Goya es para Daniel Sánchez Arévalo por Azul Oscuro Casi Negro. Muchísimas gracias. Yo solo sé vivir y trabajar si estoy rodeado de muchísimo cariño. Y desde que estrenaron la película, he recibido muchísimas muestras por parte de todos vosotros. Me he sentido muy bien acogido y muy arropado. Quiero compartir este premio con la gente que me ha dado mi primera oportunidad, que es la más difícil, empezando por mi hermano Ignacio, Antonio Mercero, Carmen Utrilla, Ignacio del Moral, Juan Carlos Rubio, Elías León Siminiani, Santiago Oliver y Mireia Costa. Y por supuesto se lo quiero dedicar a mis padres, mi madre que está por ahí, mi padre que está ahí, por llenarme de amor y de traumas para contar mis historias. Gracias.
Qué vergüenza me da, madre mía. ¿Sabes qué? Me parezco al pequeño Nicolás. ¿No? Para nosotros, pues, pero claro, se te ve súper nene. Claro, tú aparentas mucho más joven, eres joven, pero y ahí país un chiquet. Pero vamos, qué vergüenza. O sea, no había vuelto a ver eso en 10 años. Pues fíjate, por aquí en Castellón tenemos hecho revivir. Pero además, una cosa que me parece que también te tiene que emocionar mucho es que nominen o que premien a tus actores, a tus compañeros, ¿no? Y no, yo siempre digo que las nominaciones que yo siento como más mías son las de los actores, porque es donde yo creo que pongo más mimo, más atención en escribir esos personajes y en dirigir a esos actores. ¿Cómo los diriges? ¿Eres de los que les dejas crear, de los que les controlas mucho? Depende. Ni para ti ni para mí. Depende mucho. O sea, por ejemplo, en Azul Oscuro Gallinero estaba muy obsesionado con la palabra, con el guión. O sea, y todo lo tenía todo súper atado, pero por miedo, ¿no? O sea, tenía mucho, o sea, lo tenía muy atado todo desde el principio. Con la experiencia, empecé a dejar el guionista en casa y cuando voy a dirigir y el guión me importa. O sea, yo la primera peli estaba con el guión aquí todo el rato. A partir de la segunda, un poco menos, y ya en Primos, el guión no lo tenía. Yo no me sabía los diálogos. Dejaba que las cosas sucedieran. Hombre, hemos ensayado muchísimo, o sea, hay un proceso de trabajo muy grande. Anterior, ¿no? Claro. Pero, y luego con cada actor es un mundo. O sea, yo no tengo un método concreto para trabajar con ellos. Es que hay gente que le gusta mucho improvisar, probar, hay gente que no, que no le saques de lo suyo, de lo que está escrito. Y que depende del feeling que tienes con ellos o que ellos te dan. O sea, feeling siempre tengo con todos, ¿eh? Siempre, porque yo antes me aseguro que me llevo bien. O sea, yo no... lo decía ahí, o sea, yo solo puedo trabajar rodeado de cariño. Y de buen... O sea, yo no... Un rodaje conflictivo, llevarme mal con alguien, no podría. Lo pasaría fatal. Bueno, lo centramos en los actores, porque claro, son la cara visible, pero lo mismo el resto del equipo técnico, que es decir, necesitas feeling sí. Y ese calor. Sí, claro, efectivamente, no solo son los actores, es también el resto del equipo técnico casi todo se ha repetido. Trabajas a gusto. Oye, y ya te dejo en libertad condicional. Pero es que me hace mucha gracia, porque Daniel Sánchez Arevalo he leído que te defines, que igual... como hipocondríaco, neurótico y daltónico. Eso es de ver. Eso viene en la solapa de la novela, o sea que, y lo he escrito yo. O sea que... Pues entonces era que sí. Sí. Desde muy pequeño, además. Y además, porque dice, y todo desde los 10 años. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por haber venido a Televisión de Castellón, por estar en Castellón. Encantado. ¿En qué estás ahora? Pues, aparte de empezaré ahora a escribir mi siguiente película. Luego no sé, porque claro, hasta que todavía no tiene forma, entonces no sé decir mucho más. O sea, que es el principio del principio, sí. de la historia, de una nueva historia cinematográfica. Muchas gracias, a Daniel. Ya veis, vos tenés un luxe, pero a Plaza Mayor te diré a Daniel Sánchez Arevalo así. Bueno, haber estado en Castelló, ya sabemos, vos gracias a la Fundación Caixa Castelló, que hoy he tenido allí en el edificio Ucha una charra coloquial. Ahora hacemos una pausa, no se embachen, que seguimos.